Hola, con este video vas a aprender 5 hábitos de tesistas altamente efectivos. El primer hábito es aprende de los demás. Por eso te puse aquí este ojito que simboliza que observes a los demás. Siempre es bueno ir a la biblioteca o al repositorio virtual para mirar otras tesis, otros trabajos de grado también asistir a sustentaciones o a defensas orales y aprender tanto de los errores como de los aciertos de los otros. Las personas que aprenden de los demás, que son observadoras, que están como con esa mirada atenta, analizando lo que sucede a su alrededor, son más efectivas a la hora de realizar su tesis. El segundo hábito es crea contenido original, o sea, sin plagio. Te puse esta huella digital como para reflejar la identidad que debería tener tu trabajo de grado. Este no debería estar... Copiado no debería como ser una imitación de lo que han hecho otros, sino ser realmente original, tener como tu propia identidad, como tu sello propio, ¿no? Entonces la idea es que las personas que son muy altamente efectivas a la hora de realizar sus tesis no cometen ese grave error de copiar, de hacer plagio, y entonces no tienen ese tropiezo de que los acusen de plagio o de que la gente les diga pues que su trabajo no vale la pena porque es simplemente una imitación poco original, poco creativa de otros trabajos ajenos. Tercer hábito, no pospongas. El reloj aquí lo que simboliza es que hay un refrán que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Haz hoy lo que sea necesario hacer el día de hoy para avanzar hacia tus propósitos. No procrastines, es bueno tener horarios diarios de trabajo y también plantearse como pequeñas metas que puedas cumplir en una semana o incluso diariamente, de manera que no todo lo pospongas y luego estés corriendo la última semana en la que tienes que entregar todo y sufriendo y estresándote, sino que ve avanzando a un ritmo estable, constante y disciplinado. El cuarto hábito es... No pierdas de vista tu meta. Las personas altamente efectivas a la hora de hacer su trabajo de grado tienen en mente que su objetivo es graduarse obtener su título. Algunas personas no efectivas, cuando llegan a este momento de la vida en la que están ya a punto de titularse y solamente les falta hacer el trabajo de grado, comienzan como a distraerse, a pensar en su pareja, a pensar en sus hijos, consiguen un trabajo y se dedican a él enteramente, o empiezan a pensar en que van a estudiar después, o incluso cambian de carrera, quieren hacer viajes, en fin, como que les da una especie de pánico escénico y no se quisieran graduar. Entonces, en cambio, las personas altamente efectivas no pierden de vista su meta graduarse. Después de que se gradúen, pueden dedicar el tiempo necesario a todo lo demás, pero pues nadie se arrepiente nunca de haberse graduado. Así que eso debe estar siempre como una meta muy, muy, muy visible hasta que la consigas. El quinto y último hábito es, sigue las instrucciones, no inventes tus propias reglas. La universidad o institución en la que estás estudiando debe proveerte una especie de mapa o unos pasos a seguir para obtener tu titulación. Las personas altamente efectivas siguen esos pasos al pie de la letra, desde el comienzo hasta el final, y como resultado, pues, se gradúan dentro de los tiempos esperados y con los buenos resultados que desean. En cambio, las personas que no son tan efectivas comienzan a veces como a inventar sus propias maneras de hacer las cosas. Entonces, avanzan en algo que no le solicitaron o le proponen a la universidad nuevos caminos, nuevas maneras que de pronto les hacen sentido a ellos, pero la universidad no. O le llegan de pronto al asesor con un trabajo que no era lo que el asesor había solicitado. Entonces el hábito que tienen estos excelentes ejemplos de tesistas altamente efectivos es sigue las instrucciones al pie de la letra. Si aprendiste algo con este video, suscríbete y te dejo con estas perlas de sabiduría. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Proverbios 13:14. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Salmos 112.5